Ahora sí, vámonos. No hace mucho estábamos cazando ciervos. Ahora peleamos contra elfos oscuros, troles, ogros y un dragón. Siento que ya podemos vencer lo que sea. Ganamos por ser resueltos, disciplinados, no por sentirnos superiores. Lo sé. Es solo que se siente bien ser fuerte. En serio. Sí, lo sé. Está bueno ese ataque. Shit, sabía. ¡Alístate! Ese cristal, le disparé una vez, pero vuelve a brillar. No sé. Espérame un segundito. Bueno. No sé si llegue siempre a eso, pero bueno. Hechas eléctricas. Se pueden quedar así nomás. Drama!
decir qué carajo pasó. Estás más concentrado. Estás más concentrado. Pero aquí no tengo. No. Tres más y listo. Ahora por el hombro. Sigue así. Primero, espérate. ¡Roma! Tenemos que encontrar una manera de bajar el puente. Así podremos salir de aquí. Otro más aquí. Este se llama Ymir. Madre trató de decírmelo, pero creo que era gigante. ¿Le están saliendo gigantes de las axilas? Creo que el que lo está apuñalando es Odín. Vaya por Dios. ¿Qué es eso? Y mira. Larga. Está una, ya la vi.
3. Una manzana. Hace rato que no me da una manzana. Espérate, niño. Concha. ¡Roma! Niño. Sí, señor. Hace más frío. Debemos estar cerca de la cima. Muy, muy cerquita. La cruel larga guerra. Su madre, casi me cago. Vámonos atrás. Tienes que seguir subiendo, ¿no? Ya falta poco, mamá. Ya llegamos al tope. ¡Mira! ¡La cima! ¡Estamos muy cerca! ¡Tu aljaba! La correa se rompió cuando enfrentamos al dragón. No pasa nada. Puedo sostenerla. Basta. Una aljaba rota te ralentizará. Soportamos el dolor. Pero no armas defectuosas. Servirá por ahora. ¿Bien? Bien. Vamos. Calma, niño. Cuidado con el punto de apoyo. ¡Párate! ¡No se cayó! ¡Listo y al espejo! ¡Oh, shit! En un ratito me hicieron mierda, bro. Fueron dos. También oyes las voces, ¿verdad? Sí,
silencio. Oye, ¿en qué estación está? ¿Sabes por qué vinimos? Mi visita anterior te ayudó a soltar la lengua. Suena al mismo hombre que estuvo en nuestra casa. Dijiste que lo mataste. Veo que esta vez traes compañía. Si los hijos de Thor se dignan a honrarme con su presencia, debe ser importante. ¿Y siguen haciendo lo que sea para impresionar a papi? El hombre tatuado. Por las huellas pude ver que viaja con un niño. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Por qué habría de saberlo? Eres el hombre más sabio entre los vivos, ¿no? Y entre los muertos también. Si me ayudas, te ayudo. Dime dónde están y hablaré con Odín. Tu padre no me dejará en paz, Baldur, y no dejará que me mates. No tienes nada que ofrecerme, así que lárgate y llévate tus preguntas, tus amenazas y a este par de idiotas lejos de aquí. Cuando menos lo esperes, vendremos por tu otro ojo. No olvides que estamos en todas partes. Y es en serio, ¿verdad? ¡Cállense, idiota! ¡Vamos! Forastero. ¡Ah, qué buen tema de conversación! Un hombre tatuado viajando con un niño. Vigila el camino y comprueba que estamos solos. Pero acabo de verlos irse. ¡Haz lo que digo! No sabe lo que eres. Y espero que siga así. ¿Quién eres? Yo. Soy el mayor embajador de los dioses, de los gigantes y de todas las criaturas de los nueve reinos. Conozco todos y cada uno de los rincones de estas tierras, los idiomas, las guerras, los acuerdos. Me llaman Mimir, el hombre más listo que existe. Mimir. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Bien, quizá haya en mi conocimiento. Pero Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos. Soy inteligente. Lo averiguaré. Lo prometo. Dame tiempo. No hay nadie ahí, como yo decía. La madre del niño murió. Ella quiso... Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Ah, están en el lugar equivocado, hermanito. La cumbre más alta de todos los reinos no está en Midgard, sino en Jotunheim, el reino de los gigantes. ¡No! No pudo referirse a ese. Observen. Este es el último puente conocido hacia Jotunheim en todos los reinos. ¿Ves esa montaña? La que parece un dedo arañando el cielo. Ese es el pico más alto en todos los reinos. No está aquí. ¿Por qué no tomamos ese puente? Tenemos un Bifrost. Cuando los gigantes destruyeron los demás puentes hacia su reino, bloquearon este con una runa secreta. Si aún existe, solo otro gigante puede activarla. Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo. Cierto. Pero hoy los vientos del destino han creado un extraño vórtice de coincidencia. De hecho, solo hay una persona viva que puede llevarlos a donde tienen que ir. Y por suerte para ustedes, mi agenda está vacía. Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Es su mejor y única opción, tácticamente hablando. Solo ahí no los puede seguir el que no se puede matar. ¿Qué hacemos? ¡Sí! Primero, deben cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ninguna arma, ni siquiera el martillo de Thor, pudiera liberarme de esto. Por suerte, no hace falta mi cuerpo. El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua. ¿Magia antigua? Hay una bruja en el bosque que sabe de eso. ¿Y nos ayudaría? ¿Valdría la pena intentar? Pero si fracasa, morirás. Qué buen plano, bro. Él me tortura, ¿sabes? A diario. Odín lo hace personalmente y créeme, su imaginación no conoce límites. Lo hace todos los días. Esto no es vida. Muy bien.
Yo no puedo ver eso. ¿Has visto, hermano, a tu papá abriéndole el pecho? Por si no resucito, debo decirte algo. El chico, si tardas más en contarle sobre su naturaleza, será peor. Lo lastimarás y quizá lo pierdas para siempre. Hay mucho sobre mí que no quisiera que supiera. Ah, entonces pones tu privacidad por encima de tu hijo. Te voy a cortar la cabeza ahora. Adelante. Se ve desde aquí el bosque de la bruja, mira. Oh, ¿y dónde estábamos nosotros? Eso nunca lo había visto. Epa. Pronto podremos traducir esas runas de Muspelheim. Voy a mejor solo una. ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí, el bosque de las hojas color rojo sangre, al sur del lago. Sé justo a dónde ir. Espero que haya regresado de Alfa y pueda revivir a Mimir. Parecía amable. Antes de que le cortaras la cabeza. No, ¿qué hice? Creo que tenemos que ir por aquí mismo, ¿verdad? Sí. Debe ser la carga casi instantánea, ¿no? Del árbol del mundo. Niño, quédate en el camino. Sí, sí, lo sé. No puedo creer que Baldur estuviera en nuestra casa, el dios Æsir, y luchaste contra él y ganaste. Sí. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor, y ahora nos persigue con sus sobrinos. ¿Por qué? Si revivimos la cabeza, podrás preguntarle. Bien. ¿Sabes? Es estúpido, pero esperaba encontrar algún gigante en la montaña. Supongo que de verdad abandonaron Midgard, excepto la serpiente. Quizás sea el último en su especie. ¿También eres el último de tu especie? Por eso es que no te gusta hablar de... ¿Mi especie? Me refiero a tu familia. Antes de madre... ¿Qué especie? ¿Provienes de... una madre? ¿Un padre? No es momento para eso. Sí, señor. Saltamos. ¿De verdad? ¿Vamos a saltar? ¡Mala idea! Ah, no jodas que nos morimos. No sabía que podíamos saltar. Cada vez que te pones a jugar con tu feo cabello. Déjalo, niño. Maldición. Ya profanaron mi soledad, así que pueden unírseme. No tenemos hambre. Bien, no les estaba ofreciendo. Vimos a tu hermano otra vez. Felicidades.
Y estoy seguro de que dejaste que contaminara mi hacha de nuevo. Déjame ver el daño. Ese traganabos no sabría lo que es el balance y el ajuste de peso, ni teniéndolo frente a su nariz. Traganabos. ¿Se está alimentando bien? Eso creo. Bien. Mucho mejor. Marca de enanos, más uno. Ahora, ¿qué otra mierda necesitan, eh? Sindri a veces se concentra tanto en el trabajo que ni recuerda comer ni tomar nada. Y si se acuerda, a ver quién consigue hacerlo cocinar. Supongo que yo soy el único al que le entra hambre en la familia. Y el único con algo en la cesera. Lo extrañas. ¿Qué? ¿A ese tarado? No vengas a inventar. Me refiero a que... Oye, ¿me importa? Necesito concentrarme. Ya descansé. ¿A ese tarado? Que debía. ¿Trajiste al alquimista que queríamos encontrar? No. No todavía, eso después. Es más... ¿Cuál es el camino de regreso hasta la bruja? Primero tenemos que encontrar un bote. Está por este lado, ¿verdad? ¡Oye! Bien, ¿y ahora por dónde volvemos con la bruja? Por ahí, detrás de la gran estatua de Thor. Y la estatua de Thor está en... Me hubiera gustado hacer un viaje así con madre. Podía pelear, ¿no? Sí, luchó de manera sublime. No. ¿Dónde está la estatua? ¿Viste algo allá afuera? ¡Esa torre! No vi ninguna torre. Tal vez esté viendo cosas. La torre del monstruo, ¿verdad? Oh, ya está, ya está. ¿Y te sabes alguna buena historia para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de historia? No lo sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras niño? Había un hombre que conocía hacía tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. Suena... divertido. ¿Recuerdas alguna? Había una de una liebre y una tortuga. ¿Como la casa de Freya? No tan grande. ¿Y qué pasó? Apuestan por una carrera entre ellas. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente, mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada. La tortuga gana. Tú no eres experto contando historias, ¿verdad? No eres experto contando historias, Kratos. ¿Aquí? ¿Sí, no? Sí, 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 era aquí. ¿Eh? El agua bajó. Cuando la serpiente subió. Exacto. Lo sabía. Yo voy a probar. Sé que
que es muy poderosa, pero ¿de verdad crees que la bruja puede revivir una cabeza? Parece hábil en lo suyo, y no tenemos nada que perder. Si no puede revivir la cabeza, ¿podemos quedárnosla? No, pero puedes dársela de comer a los peces. Muy bien. Bueno, algo es algo, ¿no? Ya está. Esto conduce a la salida. ¡Ey! Pasa más que descifrar esas runas de Muspelheim. También contiene la runa de viaje. ¿Deberíamos visitar el reino de fuego? Mira vos. Y estaba la última de Muspelheim. Ahora, ¿cómo llego ahí? Un cuerno. Oh, ya tengo tres, nice. Mira. Quiero una batería. Aquí, niño. Otro mapa del tesoro. Epa, eso es afuera. ¡Padre, cuidado! ¡Luma! ¡Orfus!
Nice. Eran bastante débiles. Atreus. Cállate. Bueno, aquí no puedo hacer nada. Creo que veo otro de esos cuencos de arena ahí. En los que dibujé runas. Pero no sé cómo llegar. ¿Qué es eso allá arriba? Y aquí no podemos ir. Todavía. Hay algo allá arriba. ¡Y ahí está! ¡Ah! Inteligente. Es Valtar Hianel. Ok. Vamos a salir. Vamos a traduciendo. Nos falta. ¿Va a decir yes? Pues necesitamos las espadas. Ajá, ahora sale. Están las espadas. Regresa Aesir. Supongo que los dioses no son bienvenidos. Le voy a pasar, váyanse Aesir. Haya olvidado. ¿Dónde está? Pero sé que hay cosas que hacer, espérate. ¿Cómo va todo, Charlie? ¿Tu amiga bruja está aquí? ¿Qué es ese nombre? Charlie. Eso me dijo que era. O al menos así es como sonó en mi cabeza. Charlie. Charlie. Están atrás. Uno menos. Hiciste bien. Pari, ¿dónde está esto? ¿Puedes leerlo? Sí, señor. Seider Nidings para todos los que entren. Otro cuenco de arena.
Verde. ¿Quieres que lea este? ¿Qué dice? El halcón, el águila y la tórtola. Nada sobre los océanos en lo alto. ¿Qué? Esas runas en la roca. No dicen nada. Son garabatos. Está el mapa de la tortuga. Se supone que está aquí, ¿no? Donde las hojas son rojas y el musgo es verde. Enterra mi tesoro donde la tortuga duerme. Puedes leerlo. Sí, señor. Pájaro. Muerte al dios cuerpo, señor de los colgados. Muerte al dios cuervo. ¿Dónde está este pelotudo? Mira, está vigilando este cabrón. No me aparece el tesoro. No puedo ir para atrás. Estoy buscando el tesoro. Seguro encontraremos la respuesta por aquí. ¡Aquí vamos! Toma. Okay. Escucho el perro este, no está. Escucha aquí. Aquí, niño. ¡Oh! Las demás runas estaban ocultas sobre la colina. ¡Ese es Binder! ¡Viento! De vuelta al cuenco de arena. Epa, what? Necesito eso para ver cuáles son las runas. Dibújala. Sí, señor.
Vinder. ¡Mira lo que hizo! Tormenta de los caribúes. Este casi nunca lo... ¿Se lo obtuve alguna vez? Y el tesoro Nanai. Supone que es desde aquí, ¿no? Aquí está. ¡Lo encontramos! Piedra del olvido. Sendero de la energía. Lo cual en contacto con los enanos. Oh, nice. Encantamiento raro. Aumenta un 15% de daño de escarcha que inflige. Se acumula hasta un 50%. Oye, este está bueno. Lo mejor que puedes hacer es sacar rúnico y... No, no rúnico, no. Defensa y recarga. Y de ahí la fuerza la agarras con la hacha. ¡Padre, está aquí! Y con las gemas que te da el rúnico, ¿no? ¡Sabía que estabas viva! Hola. ¿Puedes resucitar una cabeza? No sé si entiendo lo que... Oye... ¿De dónde las sacaste? Las flechas. Entrégamelas. Ahora. Son un regalo. Haz lo que dice, niño. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si encuentras más, destrúyelas. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Dilo! Lo entiendo. Si las veo, las destruiré. Solo pido eso. Perdóname. Por favor, toma mis flechas a cambio. Yo no las necesito más. Mentirosa. Tus flechas de Valkyria, por cierto. ¿Ahora? ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Tú lo mataste? A petición suya, afirmaba que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que oíste bien? Por favor. Llévalo a la mesa. ¡Heimili! Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a ver. Bueno, por suerte no se ha deteriorado mucho y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas del mundo, tenías que cortar esta. Espero que sepan lo que hacen. Ahora mantén la cabeza bajo el agua y no la sueltes. De verdad. Con eso. ¿Funcionó? Déjame ver. Mimir, ¿estás ahí? Sí. ¿Bien? Oh. Hola, Freya. ¿Cuánto tiempo? ¿Te ves bien? Si hice esto fue por ellos, porque en cuanto a mí mejor te hubieras quedado muerto. Haría reverencia si pudiera, Majestad. Perdóneme.
Si hubiera sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, nunca se los habría propuesto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿Qué, no lo sabías? Lo siento. Cuando corra la voz de que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Líder de los Vanir, alguna vez. Pero no más. ¿No creías que era importante decírmelo? ¿De verdad me vas a sermonear a mí justo por eso? Nos vamos, niño. Pero... ¡Ahora! ¡De nada! ¿Por qué hiciste eso? Ella no es confiable. ¿Por qué es una diosa? No has aprendido nada, niño. Pero nos ha ayudado mucho. Mintió. Algunas personas valoran su privacidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando necesite tu consejo, cabeza, te lo pediré. Me parece bien. Llévame al templo de Tyr en el Lago de los Nueve y te llevaré a Jotunheim como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay en él? Solo el último gigante vivo en Midgard. ¿Quién mejor que un gigante para guiarnos? ¿La serpiente del mundo? Espera, ¿puedes comunicarte con ella? Así es. Habla una lengua oscura, más antigua que las mismas montañas. No hay nadie en Midgard que pueda hablarla. Bueno, excepto yo. ¿En serio? Es cierto. Pese a las apariencias, Jormungandr es un conversador brillante. Danos un viajecito rápido. Mimir, ¿por qué te escupió Freya en el rostro? No. Habla de Baldur. Dice que nada puede dañarlo. Sí, Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas, físicas o mágicas. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Temo que él no. Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas, físicas o mágicas. Eso ya lo dijiste, Mimir. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, por lo que recuerdo, involucraba... ¿un hechizo? ¡Mimir! Partes de mi cerebro deben estar todavía reviviendo. Solo necesito un momento para terminar de despertar. Espero que no se haya roto. Que Mimir ya hace rato. El cerebro, no sé. Cabeza, ¿cómo hablamos con la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en la mitad del puente. Llévame ahí. Necesito. ¡Al fin! ¡El cuerno! Algo que te estoy preparando. Si eres listo, lo encontrarás. Solo que sea posible. Déjame terminar esto, papá. A ver si mejora también las armaduras. Bien, ahora acércame los labios al cuerno. Mandó erigir esa estatua en honor de Thor, viendo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese gordo traidor. Seguramente se asquearía. Pero no se hará daño. Pues Thor y él tuvieron momentos bastante desagradables. O los tendrán como sea. Supongo que el hecho de que fuera lo primero que veía cada vez que se despertaba era peor que tener una piedra atravesándole el gaznate. ¿Le preguntó? No. Solo nos importa Jotunheim. Bien, deséame suerte. Jormungandr.
maldito mitote, muchachos. Me recuerda. La Yu. Ah, no, eso no es. Maguna Kuntuku. Conoce el dolor de tu pérdida. Te ayudará. Es curioso. ¿Qué pasa? Nada de qué preocuparse. ¿Qué está haciendo? Me aseguro de que vamos en la dirección correcta. Escucha con atención. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. Primero, tenemos que aprender la runa de viaje que abre el camino al reino de Jotunheim. Segundo, tenemos que tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que vimos en el pico donde te hallamos? Correcto. Excepto que los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que hacía falta un cincel especial. Solo el extremo de un cincel mágico abre la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por momentos parecía enfadado. Ah, eso. Es porque creyó que dije que eran amigos de Odín. Sabrán disculparme, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Mira eso. El agua bajó todavía más. Ahora se ven más estatuas y torres de los reinos. Incluso veo nuevos lugares para explorar ahí en la costa. ¿Dónde está el cincel? Lo primero es que encuentres un bote. Nuevo destino. Bueno, tenemos que ponernos a recoger cosas, la verdad, primero. Porque así... Así no. Así no tenemos mucho. Así que ya después me encargo yo de esto. Cuando lleguemos al bote, podemos ir a buscar el cincel especial o hacer un poco de exploración. Para mí está bien cualquier decisión que tomes. Vamos a ir a explorar. Vamos a ir a explorar.